Good morning, fourth grade. Welcome to your English class. You are going to continue with a review, your second review, segundo repaso, okay? You are going to start with a review, okay? Hello, okay? You are going to the review. Okay, you are going to the review. Hello, hello. Merry Christmas, okay? You are going to continue with a review, review time. Okay, you're going to practice and remember unit 6, okay? We are going to remember again the unit 6. Vamos a recordar una vez más la unidad 6. A little review. Un pequeño repaso de la unidad 6. Chiquito nada más, chiquitito, para que les quede clarito así. ¡Plim! Como la cereza del pastel. ¡Plim! Okay? Okay, you're going to practice. Vamos a hacer esta pequeña actividad. Okay, don't use your book, no uses tu libro. Practice here, practica aquí, practice with me, practica conmigo, okay? Practice with me. Okay, practica conmigo. Okay. Yeah. Okay, you're going to complete with this, with that, with those, with this. Okay? And complete with the correct name of these animals, okay? And the correct name of these animals. Okay? You're going to write this, that, this and those. And the correct, oh, Rebecca is here. Okay. Happy birthday. Oh, happy birthday. Okay. We're going to, okay, we're going to complete, okay? We're going to complete with this, that, those, and this, okay? Okay, this, that, and those, and this, okay? Rebecca, it's here, Rebecca. A ver, Laura, please turn on your camera. Alexandro, please turn on your camera. Leticia, please turn on your camera. Rebeca. No lo hemos hecho, ¿no? Sí, no lo hemos hecho, pero lo vamos a practicar acá. Rebeca, prende tu cámara, hijita. Igual Esther, por favor. Ok, muy bien. Rebeca, te estábamos esperando para cantarte Happy Birthday. Así que vamos a hacer un altito para cantarle Happy Birthday, porque el día de ayer fue cumpleaños de Rebeca, así que le vamos a cantar Happy Birthday a Rebeca. Vamos a ratito parar la práctica y le vamos a cantar a su Happy Birthday. Ya le hemos saludado y ya sabemos que le vamos a cantar. ¿Dónde está Rebeca? A ver, ¿dónde está? A ver, Rebequita. Ahí está, pero está con su cámara apagada. Ojalá pueda escucharnos, pero está ahí. Le vamos a cantar Happy Birthday a Rebequita. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Deseamos un happy cumpleaños feliz. Te deseamos ¿Cómo hacemos? Bendiciones a ti. Bendiciones a ti. Sé que ayer tus compañeros te han escrito muchas palabras y ayer estaba muy contenta con tus mensajitos y estábamos esperando, no ingresaba Rebeca, ingresará, no importa, no le cantamos hoy día, le cantamos el viernes, igual le acabamos a cantar, pero felizmente ingresaste, así que te cantamos con mucho cariño y mucho amor. Sé que lo has pasado bonito y muchas bendiciones el día de ayer y todo el resto de año, hasta el otro 8 de diciembre. Un abrazo virtual acá de todos tus compañeros y que le hayas pasado bonito. Muy bien, continue with the class. Continuamos con la clase, ok? You are going to complete this question and these answers, ok? With this,
that, those, and this. ¿Ok? Vamos a completar con el this, that, those, and this, and the answer. ¿Ok? Look, what is this? Very good. What is this? Very good. What is this? What is the answer? What is the answer? Sorry. What is this? What is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? This is a spider. Continue. Here, what is Está señalando lejos a un solo objeto. Yo, chicos, le voy a ayudar. Está señalando lejos a un solo objeto. Sí, parece dos objetos. No, es un solo objeto, ¿ok? Chicos, un solo objeto, ¿ok? Traten de prender sus cámaras, pero si tienen problemas con sus cámaras, avísenme, Miss. No puedo prender mi cámara por esto. Si no, voy a tener que llamar la atención. ¿Ok? Answer, ¿cómo sería? That. Muy bien. That is a crocodile. ¿Cómo se dirá lagarto? A ver. Alligator. Casi me da un infarto. Segundo grado lo sabe y cuarto grado no. Ay, ay, ay. Dictado de animales les voy a dejar. What is that? That is alligator. Muy bien. This is in singular, ¿no? Cuando estamos hablando de uno. Cerca, this, lejos, that. Ahora vamos a hablar en plural. Cerca and lejos. What are, ¿cómo se usará? Una pregunta. Dime. Pero en la primera, en la A no sería this. This and this. ¿Ok? Así se escribe cuando hay muchos animales. Ajá. Cuando es en plural, this, y cuando es en singular, this. ¿Ok? Muy bien. Respuesta. Estos son las hormiguitas. ¿Ok? ¿Cómo? These are ants. Muy bien, these are ants. Recuerda que vas a responder con are porque es plural, ¿ok? Vamos a ponerme these ants, ¿ok? Ahora aquí. What are... Those. Muy bien, ahora ¿cómo sería aquí la respuesta? Those are bats. No me vas a decir those bats are, ¿no? Es those are bats. Recuerda, this es para singular,
near, cerca, that is para singular, far, lejos. This es para plural, near, cerca, those, plural, far, lejos. Y tu respuesta es, this is, that is. These are, those are. Recuerda, is, are. Is for singular y are es para plural. Ok, continue. Continue with this. You're going to complete with a superlative. Superlative. The elephant is the smallest, the longest, or the biggest animal. What is the biggest? The biggest. The biggest animal. The biggest. Excellent. The biggest animal. Continue. El elefante es el animal más grande. Excellent. Continue. The lion is the fastest, the slowest, the strongest. Muy bien. Please activate your audio. Por favor, activen su audio y participen. It's very important your participation. Es muy importante que participen, ¿ok? Ok, the shark is the animal of the sea. The friendliest, the scariest, or the shortest? Mid, eso se copia pegando. The scariest. No. The scariest. The friendliest. The friendliest, no creo. Eso se compra en el libro. En el libro. No, chicos, no se copia, estamos trabajando. The scariest. The scariest, ok. El más temeroso. El más temeroso, ok. ¿Por qué no the friendliest? ¿Por qué no the friendliest? The friendliest es el más amistoso, ¿ok? Friendly. Amigos. Amigos, muy bien. A ver, the whale. The whale. The whale es the cutest, the tallest, o the heaviest? The heaviest. The heaviest. The heaviest. The heaviest. The heaviest. The whale es un animal. Es un animal. ¿Qué animal será la abuela? A ver, ¿quién te puede responder? La ballena. La ballena. Muy bien. La ballena. Muy bien. La ostrich. ¿Qué era la ostrich? La hemos visto en la lectura. ¿Qué era la ostrich? La avestruz. La avestruz. La avestruz. ¿Cuál crees que sea? La biggest. The biggest or the shortest? Ugliest. The biggest. The biggest. Okay. Continue. You're going to do a sentences. You're going to write a sentences with can, a cat. The can't. A can. You're going to use a sentence. For example, I am going to do this sentence. Minae is going to say a sentence. Luca, an eagle, look, an eagle, sorry, an eagle can fly, but it at it, I tell it, can swim. This is an example, Miss Nai, did is. Continue with a zebra. A ver, zebra, can you tell me a sentence with a zebra? En ese espacio que queda atrás no se completa, ¿no? No se completa porque no es una zebra. A zebra can run. Fly. Very good, but it can fly. Muy bien, excellent, but it can fly. Muy bien, but it can fly. Muy bien, chicos. Continue, a snake. A snake. A snake. With a snake. A snake. Hay una palabrita que hemos aprendido. Can jump, fly, hop.
jump, fly, hop, run, lo que sea. Pero ella no puede ni correr, ni saltar, ni, ella solamente puede arrastrarse, recuérdate. Crawl significa arrastrar, crawl, ¿ok? Crawl, ok, very good. This is a little review for la unit 6. ¿Ok? Es un pequeño pasado. Continue. Continue with that. Dime. Dime. ¿Sí se me escucha? Sí te escucho, corazón. Tienes problemas con tu internet, seguro. Ok, Unit 7. Ok, Unit 7. Mi internet está cortado. Sí, amor, no te preocupes. Unit 7. In the Unit 7, we learn foods. We learn foods. Ok, fruit juice, milkshakes, soda, french fries, cheeseburger, chicken sandwich, tuna sandwich. What is a tuna sandwich? Can you remember what is a tuna sandwich? Un sándwich, ensalada, sándwich de atún. Very good. Muy bien. What is a mushroom pizza? Mushroom pizza de champiñones. Muy bien. Onion and tomato pizza. Can you tell me what is a pizza onion? De tomate pizza y cebolla. Tomate y cebolla. Muy bien. Muy bien. Y tomate. Okay, a lemonade. Nada. French fries. Papitas fritas. Papitas fritas. Okay, stop. We learn hot dog and hot sandwich. We learn this everything of food. Todos los tipos de alimentos, okay? Okay, and we learned a two questions. With would. The first question is, would you like some meat, would you like some soup, would you like some dessert, would you like some salad? In this question, you say the type of the food, el tipo de comida. And you answer is yes, please, or no, thanks. Okay, y tu respuesta era sí, sí por favor, o no, gracias. O no, gracias. Would you like, would you like, would you like, si te mencionaban el tipo de alimento, qué tipo de alimento querías. But in the other question, he say, what would you like to eat? What would you like to eat? Ahí tú mencionabas. ¿Qué comer? Exactamente. Y tú mencionabas, I would like some, o I would like a, o I would like an. O si no, también podía decir, what would you like to drink? ¿Qué era drink? Bebida. Beber. Ajá. What would you like to drink? Puedes decir, I would like a, what would you like some, what I would like an, yo podría decir es, okay? Look at the example, okay? Don't forget, we have two questions. Tenemos dos preguntas y tenemos dos formas de responder. Look at, practice that, practica eso, practica eso. Okay, in this first question, en esta primera pregunta te mencionan si quieres estos tipos, si te mencionan si quieres comer estos alimentos. Y tú respondes yes, please y no, thanks. In this second question, you tell me, tú tienes que decirme a mí, what type of food do you want to eat? ¿Qué tipo de comida tú quieres comer? Es muy diferente. Acá tú me tienes que decir en esta pregunta, ¿qué comida me quieres comer? What would you like to eat? Y tú respondes, I would like. En esta pregunta la respuesta es, I would like. Sin embargo, acá, would you like? Tu respuesta es, yes, please, y no, thanks. Vamos a mirar este ejemplo. May I help you? Yes, I would like some vegetables. Would you like some meat? Yes. Look at the answer. Yes, está respondiendo con sí y después está mencionando. I would like baking chicken, please. Anything else? Yes, please. Lemonade and a piece of pie. If you look this question, primero responde con yes. No está mencionando de frente qué comida. Está respondiendo con yes. Would you like some meat? Yes. Would you like some meat? Yes. If your answer is negative, you say no thanks. Si tu respuesta es negativa, dices no thanks, no gracias. Okay? No thanks, no gracias. Okay? We are going to practice this activity. Pero antes vamos a hacer lo siguiente.
I am going to practice in the platform. Está practicando en la plataforma. Look, you're going to do this activity for the comparative and superlative. Vamos a recordar, a ver. Comparativos, superlativos. Vamos a comparar y superlativos. A ver. In these columns, you're going to put the comparative and these columns, the superlative. You have here the verbs and you tell me, Miss, this word is comparative. I am. Miss, this word is superlative. Okay? Tell me. More elegant than. Comparative or superlative? More elegant than. A ver, ¿quién recuerda? Creo que es esa. Comparativo. Muy bien, recuerda, comparative, use more y el dan. El dan. En cambio, la superlative, use da. Y cuando son three syllables, damos. Son tres sílabas, es damos. Continue with the Greenwich Lab. Continuamos con el Greenwich Lab. Vamos a poner Greenwich Lab. Ok, Bob. Unit 7. Clear o clear. Vamos a hacer lo siguiente. We are going to do this conversation. The clear and the client. Ok, el cliente y el que atiende. We are going to complete these questions. Ok, what is the questions or the correct conversation for the clear and the client? Vamos a ver cuál va, cuál no va. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál crees que sea la primera? A ver, how many oranges do you need? ¿Cuál crees que sea? Claire. That's all. Thank you. ¿Qué crees que sea? Client. Muy bien. How much is it? ¿Quién te lo puede decir? How much is it? Client. How much is it? Te dice, how much is it? Cuando te pregunta, how much is it? ¿Quién te lo puede decir? Cuando vas a comprar, tú preguntas, how much is it? ¿Quién crees que te lo dice? El cliente, ¿no? How much is it? Es cuánto cuesta. Exactamente. How much is it? Ok. Ahora aquí, how much milk do you need? Muy bien. Aquí, listen, we need some cheese, please. Clear. I need a pineapple, please. It's 7:45. May I help you? Okay. 2 cartons of milk, please. Clear. How many bags of sugar do you need? Clear.
Good, muy bien, chicos. Good, excelente. Muy bien, se dieron cuenta muy bien las respuestas. Good, you're going to continue. Muy bien. Okay, you're going to continue with this. Okay, you're going to continue with this. Okay, you're going to complete these activities. Okay, you're going to complete these activities. Okay, you're going to complete these activities. You're going to remember these activities. Okay, don't do these activities in your books. Okay, no lo hagas. Okay, vamos a hacer. Okay, you're going to complete this. You're going to complete this first word. Vamos a completar primero este menú. Primero, ¿qué crees que sea este primer tipo de menú? ¿Qué crees que sea? El título. El título. El título. Muy bien. Miss, ¿puedes poner tu nombre, Miss? No, el título del alimento. Soup. Muy bien. Soup. 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 Muy bien. Soup. Sopas. Muy bien. ¿Cuál crees, ¿cuál crees que vegetable. Muy bien. Vegetable. Muy bien. Vegetable. Muy bien. Vegetable. Voy a escribirlo acá. Vegetable. Muy bien. Vegetable. Continue. Another. ¿Cuál crees que sea el otro tipo de sopa que hemos aprendido? A ver. Chicken. Chicken. Continue. Another. What is the next? Mix. El soup tiene que ser soups, porque son sopas. Sí, muy bien. Estos son mix, carnes. Estos son soups, sopas. Excelente. Very good. Mix. Ahora, a la que sigue, ¿cuál crees que sea? Roast beef. Muy bien. Roast beef. ¿El que sigue? Catch pie. Baked chicken. Bacon chicken. Muy bien, very good. Salads. Muy bien. Salads. La otra es salads. Salads. Pero falta un espacio. No, está completo. Salads. Salads. Falta una letrita. Porque esta es soda, pero hay una palabra antes. Paul soda. Gaseosa, gaseosa helada. Paul soda, gaseosa helada. Paul soda. Ok, continue. Produce. ¿Qué más? Eso sí es lemonade. Ah, muy bien.
último D. Muy bien. El último no sé qué es. ¿Cuál es el último? Escucho otra. ¿Cuál es el otro? The Nets. Andales, ¿cuál es The Nets? Ah, te voy a ayudar. It's a hot coffee. Café caliente. Ahora de aquí. Apple pie. Escucho sonido de un perrito. ¿Pueden hacer el perrito que se va a otro lado? Apple pie. Continue. ¿El otro cuál sería? Cheesecake. Continue. ¿Cuál sería? Peach pie. Muy bien. Peach pie. Ice cream. Excellent. Continue. Now, you're going to complete this conversation. Use the words. Vamos a completar esta conversación usando las palabras de este cuadro. Yo sé, okay? yo sé. May I help you? A mushroom pizza. Yes. Anything else? Yes, please. A glass of fruit juice. Muy bien. Dessert? No thanks. Okay, madam. You're going to stop here. And tomorrow you're going to continue with. On Friday you're going to continue with this and the last review. Okay. You're going to continue with this and the last review. Okay, class. El día viernes continuamos con estas dos actividades y con el último repaso. Ok, class, it's okay. Time to say bye bye, goodbye, see you, take care of yourself. Bye bye. Bye bye. Bye. Chao.